Ahora sí, nueva semana del ventilador. Gracias a todos por estar del otro lado. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tema el de hoy, no? La verdad que recién lo decía en el pase con los chicos, es un tema del cual no todos están dispuestos a hablar. Es un tema de esos que llamamos escabrosos, ¿no? A ver, es un tema delicado porque siempre, sabemos, los medicamentos implican laboratorios y los laboratorios implican gran negocio. No todos se sienten incluso preparados para hablar. No es simplemente por una cuestión de conveniencia en muchos casos. Pero sea como sea, las voces en general suelen ser pocas para hablar de este tema. A nosotros nos parece que tenemos que tocarlo igual y tenemos que empezar a hablarlo de la manera que se pueda, ¿no? Yo tengo un montón de preguntas del llano, de que no entiendo por qué tan caro algunos medicamentos, por qué otro, bien que es el genérico. Muchas preguntas. Ese es un tema que queremos tocar hoy, el genérico. Hay una ley de genéricos en el país y Entre Ríos está adherida a esa ley de genéricos. Sí, se hizo una ley en el año 2002, se reglamentó en 2003. Hubo mucha resistencia, hubo una época de mucha difusión y de incentivación a que la gente reclame que le receten por genérico. Se fue diluyendo un poco el uso. En 2016 se trató de reformar esa ley, haciendo que se anule el nombre comercial y que quede que solamente puedan recetar principio activo. Sí. Y Cambiemos no se presentó a la reunión de comisión donde se iba a tratar de esa modificación. A ver, pero digo, igual es una ley que está vigente, pero cuesta mucho implementar por resistencia de los laboratorios, por falta de costumbre de algunos médicos. Y también por las obras sociales. Hoy consultaba a algunos médicos al respecto y me decían que muchas recetas, si no está el nombre comercial, la obra social después no le reconoce, entonces evitan, para no generarle problemas al paciente, recetar con el nombre del genérico. O en algunos casos ponen los dos. A ver, ¿hasta dónde entiendo? Sí, Luz. Una cuestión al respecto. La ley de 2002 dejó abierta una puertita para una trampa que rigió hoy, digamos, que es el artículo segundo de la norma dispone que puede el médico prescribir la marca comercial. Y eso terminó siendo la costumbre. La obligación es el genérico. El genérico. Claro. Pero por puede, eso venía la reforma. El segundo abrió esa puerta. Claro, claro. A ver, vamos, antes de presentar a los invitados del día de hoy, este es un tema, recuerden, muy polémico, por el cual necesitamos los mensajes de ustedes del otro lado y con el hashtag El Ventilador en todas las redes sociales también. Este es el informe, ya debatimos. Las estadísticas indican que los medicamentos aumentaron en los últimos 3 años un 188%. Es decir, que los fármacos se encarecieron casi 25 puntos porcentuales por sobre el nivel de inflación del país. Pero, ¿cómo algo tan imprescindible para la salud de las personas puede estar fuera de control y poner en jaque la supervivencia de las personas? A la hora de intentar explicar por qué es tan difícil instaurar una política de precios de medicamentos en el país, los expertos señalan que la gran fragmentación y que caracteriza nuestro sistema de salud posibilita que, a la hora de negociar precios y condiciones de venta, los principales actores se junten, actúen corporativamente y presionen a su favor. Volviendo a las estadísticas, entre las más de 120 drogas de consumo masivo que hay en el país, las que más aumentaron fueron las indicadas para los tratamientos de tiroides, los ansiolíticos, los antipasmódicos, los antidepresivos y los anticonceptivos. Suele decirse que si bien los medicamentos llevan en su fabricación cada vez más tecnología e insumos importados a valor dólar, el precio con el que terminan en el mostrador de las farmacias está inflado. ¿Hasta dónde llega el negocio de la salud? ¿Qué mecanismos de control existen para evitar la concentración en un segmento tan vital de la economía? ¿Qué capacidad de decisión tienen las obras sociales? No son pocos los casos en los que, frente al mostrador de una farmacia, receta en mano, un paciente indaga sobre los precios o pregunta si hay alternativas más baratas. Y en ocasiones, de los 4 remedios que el profesional recetó, termina llevando la mitad. Ante situaciones como estas, nos preguntamos, ¿qué pasa con la ley de genéricos y su implementación?
¿Tienen el mismo efecto un genérico y un medicamento comercialmente más conocido y más caro? ¿No debería el Estado jugar un papel menos pasivo en el sistema de salud y establecer mecanismos de control más estrictos que garanticen precios razonables? Hoy, en El Ventilador, medicamentos. ¿Negocio sin remedio? Bueno, a ver, vamos a hacer una presentación de los invitados que tenemos hoy, así ya quedan todos también habilitados para opinar en el momento que quieran. Juana Ábalos, gracias, ¿eh? No, gracias por estar. Sabemos, presidenta del Centro de Jubilados de ATE. Ya vamos a estar hablando porque los jubilados es uno de los puntos más sensibles cuando hablamos de medicamentos. Doctor Luis Weber, también, gracias por venir. Muchísimas gracias. Ex director de Atención Primaria de la provincia. No, Atención Médica. Médica, perdón. De la provincia. Y además también uno de los impulsores de... lo que fue, a ver, usted lo va a poder decir mejor, pero lo que era la intención de la fábrica de medicamentos fábrica genéricos, de medicamentos. Que iba a estar... Que ahora se aprobó por ley. Se aprobó por ley. ¿Dónde, digamos, va a estar emplazada? Tentativamente en Oro Verde. En Oro Verde. En su momento creo que era federal. Federal, estaba terminada. Ya, claro. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Gladys Taberna, farmacéutica, gracias por venir. No, al contrario. Gracias. Amiga de la casa, y además, a ver, ¿se siente en la farmacia? Ya lo vamos a desarrollar, pero digo, la recesión... Uno cree que en realidad el medicamento es una cosa que no puede dejar de consumir, ¿no? Digamos, sobre todo cuando está recetado. Pero hay elección de la gente de decir, esto no lo puedo llevar, no lo consumo. Mira, hablando crudamente, sí. la situación de la farmacia no dista de cualquier otro comercio que yo tengo alrededor. Uh-huh. O sea, ya sea en la panadería, que está ahí cerquita... que hoy justamente estaba hablando con una amiga que tiene ahí enfrente de la clínica, de su situación, y es la misma que, o sea, es la misma de todos. Uh-huh, o sea, uh-huh. No porque el medicamento sea un bien social necesario. Sí, vital, ¿no? En muchos casos. Se deja de consumir. A lo mejor lo que se deja de consumir, pienso, son esos medicamentos que compramos de venta libre o que porque nos duele la cabeza. No, es lo que más se consume. Eso es lo que más se consume. Pero digo, al revés, porque como yo no puedo consumir lo que estaría recetado, termino consumiendo por mi propia voluntad que me va a calmar y tengo acceso. A ver, porque Gladys, en este momento, de alguna manera lo que Gladys está afirmando es que la época de crisis, de recesión, hace que la gente se automedique más, en obvio. Definitiva. Sí. Bueno, ahora vamos a desarrollarlo. Rufino Méndez, gracias por estar. No, por favor. Integrante de la mesa local de CGT. En realidad es el Sindicato de Trabajadores Pasivos que está en formación. En formación. Está recientemente lanzado en Buenos Aires. Está en la aprobación sus estatutos. Uh-huh. Y bueno, venimos por un paraguas más amplio de lo que... pueda aparecer, sí. Por cuanto nos amparamos bajo la ley 27.360, donde este gobierno el año pasado ha adherido a la convención de 2015 de la OEA, y dejamos de ser ya a partir de este momento los viejos, los abuelos, para pasar a ser adultos mayores. Absolutamente. Era como que quedaban afuera de la pelea sindical. Es que estábamos totalmente fuera de cualquier esquema. De la representación, claro. Que a uno se pueda imaginar. Uh-huh. Y venimos justamente, es importantísima la noche esta para nosotros, porque venimos por la monodroga, que está escaseando muy mucho en el país. Y creo que a partir de un poco de los principios que planteó Luisito Weber hace un rato, esa monodroga para nosotros se llama dignidad. Y esa es la que se venía perdiendo, se está escaseando muchísimo. Bueno, a partir de ahí, eso es lo que nos trae a nosotros la necesidad después de incurrir a un sinnúmero de medicamentos que de pronto lo trae el estrés, lo trae la escasez de dinero, no llegar a fin de mes, etcétera. Bueno, es importante esto que estás relacionando, Rufino, con lo que acaba de decir también Gladys. No lo teníamos pensado por ahí al debate, pero es un tema importantísimo dentro de esta realidad. A ver, a mí me gustaría hacer una aclaración sobre lo que plantea la señora Taberna. Empezamos a plantear de que si se puede o no se puede comprar un medicamento y en realidad estamos planteando
Sí, el pobre es natural que se muera antes porque no puede comprar un remedio que una persona con medios. Estamos hablando de que la Constitución garantiza el derecho a la salud, lo pone al Estado en la situación de tener que garantizar el derecho a la salud. Y esa gente que deja de tomar un medicamento contra la presión arterial, mañana es noticia en los medios porque falleció de un ataque cardíaco. Bueno, sí, sí. Pero vos estás hablando y en realidad no murió ese día. No murió ese día. Evidentemente. A ver, sí. Vos estás hablando del pobre. Yo no te puedo decir cómo está en este momento el hospital. O un clase media. O sea, está cubierto por el hospital. Por eso, yo creo que la gente carenciada hoy, por lo que sé de mis colegas, el hospital está bastante cubierto. Sí, sí, ¿sí, doctor? Sí. Está bastante cubierto por lo que me han contado mis colegas que trabajan. O sea, no tengo la información hoy, yo tengo hace, yo sí, hace un tiempito. Gladys, muy... ¿a qué le llamas bastante cubierto? Digamos, el que no se va a morir la persona carenciada por falta de un medicamento de hipertensión, por ejemplo. Lo que ha afectado es a la clase media, a la clase trabajadora. Discúlpeme, Gladys, pero en 2015 el Remediar, que era gratuito, lo compraba el Estado Nacional y lo distribuía a todos los centros de salud y hospitales de todo el país, de todas las provincias, era de 120 remedios y hoy tiene solamente 30 remedios. Provincias con capacidad, como Entre Ríos, paga la diferencia, completa el botiquín. En La Rioja, en Formosa, en provincias que no tienen resto, Ana, la gente se muere. Ana, ¿por qué decías yo tengo datos? Claro, no, porque estaba hablando de claro, nuestra yo ciudad. También, yo hablo de la ciudad. No, vamos por eso, vamos con Paraná. Sí. Yo hoy estuve hablando, hablando y tengo una conocida en el hospital de niños, no es adultos mayores, y ella me dijo que están muy, muy cubiertos en la farmacia. También, es decir, niños, tampoco los niños se van a morir por falta de medicamentos. Como dice Gladys, totalmente, el problema es esa opción clase, siempre está de la clase de ir media al hospital. Lo que sí me comentaron es que hay muchísima más gente que acude al hospital. Obvio. Claro, pues no podés pagar una consulta, claro, no tenés tiempo. Claro. Doctor, ¿estos hospitales de los que estamos hablando trabajan con genéricos? Generalmente sí, generalmente sí, y cumplen la ley. Y cumplen la ley. Generalmente sí. Que es lo que debería hacer todo el mundo, ¿no? O sea, es una ley y hay que cumplirla, pero como estamos en la Argentina, acá cumple la ley. ¿Por parte de quién debería venir el control para que esa ley se cumpla? Del Estado. O sea, la ley fue sancionada con sus defectos, cierto, tiene defectos, pero es cumplible perfectamente. Uno de los defectos, por ejemplo, es esto que nombraba Luz. Es que deja la opción. ¿Ese es el único defecto de la ley? Yo creo que sí. Pero deja la opción de indicar el medicamento por el nombre comercial, pero siempre y cuando lo justifique. O sea, no puede ser que yo recete por nombre comercial porque tengo ganas. O sea, hay que justificarlo médicamente de por qué. En la receta. Con una historia clínica. Hay que justificar por qué yo no indico genérico, sino que indico nombre comercial. Hoy, doctor Luis, que el 30%, el 30% de las recetas están en las condiciones que la ley prescribe. Sí, solamente el 30. Bueno, el 30. Es muy poco. Sí, es nada. Es nada. Doctor, en base a quién. ¿En base a quién lo decía el 30%? Según una asociación que nuclea a los fabricantes de genéricos y de medicamentos de uso hospitalario. Sí, es una estadística que dio la fábrica de... Dicen que hoy estamos en la receta que va a una farmacia. Que el 30% de las recetas que se prescriben hoy cumple con la norma. Cumple con, claro, exacto. Es bajísimo. A ver. ¿Y es verdad que las obras sociales ponen alguna traba si la receta no tiene el nombre comercial? Mira, hay todo un trasfondo económico que nadie lo quiere hablar nunca. Porque acá estamos para eso hoy. Así que nos pusieron nosotros porque somos los... No, pero adelante, de verdad. Sí. O sea, tenés toda una cuestión. O sea, primero cultural, ¿sí? De la sociedad. Y ahí me van a odiar la mayoría porque... Si lo dijo Diosito, que es el médico, por favor, no me vayas a... Pero, o sea, nadie tiene más... nadie puede cambiar lo que dice un médico, por empezar, en cuanto a un nombre comercial, ¿sí? Esto va relacionado, en muchos casos, con una cuestión económica, que el por qué el médico ese, en algunos casos, ¿sí?
un porcentaje muy alto, porque receta ese médico receta este nombre comercial, que no es la marca original ni quien creó ese medicamento. Hablamos de premios. ¿Cuál es el premio que tiene el médico? Hay un lobby de los laboratorios. Hay amistad, porque Ana acaba de hacer, por ejemplo, una pregunta, porque si hablamos de lo económico, queda como un paraguas muy general. ¿Cuál es el premio o la recompensa que yo puede tener? Yo escucho que van mucho a congresos. Acá tenemos un médico, Los laboratorios tienen semejante capacidad económica después del narco y de las armas, sigue la industria farmacéutica. ¿Entendés? O sea, mirá la capacidad de lobby que tienen. Y te pagan congresos, te pagan el viaje, te pagan la estadía, te llevan a pescar, o sea, hacen lobby, ¿entendés? Entonces vos más de una vez, no es una cuestión económica de retorno, sino el hecho de que el visitador médico es amigo mío, es flor de tipo. Te deja remedio para que regales, en vez de recetar de una marca, recetas de la otra, ¿entendés? Pero vos sabés, en el fondo, que es exactamente lo mismo. O sea, tanto el genérico como el nombre comercial están aprobados por la ANMAT. Y si la ANMAT aprueba el medicamento, y yo tengo entendido que la ANMAT es una empresa del Estado seria, porque me tocó trabajar con ellos y se comportaron muy seriamente en la habilitación de un laboratorio acá en Paraná, en el Parque Industrial, que quería fabricar vitamina y no lo habilitaron, Porque yo no cumplía con las normas. No cumplía con las normas y no lo habilitaron. O sea, a mí eso me da confianza en la ANMAT. Y si la ANMAT aprueba el medicamento genérico, yo indico genérico. Está bien. No, pero además, una anécdota que viene a cuento del poder que tienen los laboratorios. Sí. Hace unos días escuchaba una entrevista de Beatriz Arlo, no sé si la vieron, con Luis Novarecio. Contaba ella de un encuentro que tiene con Ginés González García, era ministro al momento de la sanción de la ley, y se acerca y le dice que lo felicita por haber logrado semejante norma. Y Ginés González García le dice que efectivamente estaba muy contento, pero que era una batalla difícil, y le dice una frase que sintetiza, le dice, todavía me tiemblan las piernas, respecto de la batalla que estaba dando en ese contexto. O sea, sabía y que la realidad... reforma a la ley que evitaba, intentaba sacar esta trampita del artículo segundo, lo intentó una legisladora entrerriana, Carolina Gailiar, sacaron un dictamen de comisión y nunca fue logrado aprobar en la Cámara de Diputados esta reforma. Una preguntita que no me quedó clara. En la receta entonces tiene que estar el nombre de la droga, digamos, el genérico... Sí. Y también pueden poner la marca. Hay una palabra que a mí me molesta, que es genérico. ¿Cuál sería el nombre correcto? O sea, es monodroga. Monodroga. El genérico está muy mal llamado y además está mal visto. Genérico existe en los países en donde se desarrolla un medicamento que nosotros no lo tenemos. No desarrollamos. O sea, como nosotros no desarrollamos medicamentos, o sea, un nuevo medicamento, una nueva droga que va a curar algo, no puedo tener genéricos a la Argentina. O sea, el que desarrolla una droga tiene la patente por 10 años y le puede vender al resto de sus competidores, demás, le vende esa droga, ¿sí? Y por eso todo el mundo termina conociendo con el nombre con el que sale el primero la droga, ¿no? Por ejemplo, más simple te lo digo, el Viagra. Todo el mundo dice Viagra. Sildenafil se conoció porque el laboratorio de Pfizer comienza y es a comercializarlo con ese nombre. Antes de los 10 años, antes de los 10 años, se repartió en muchísimos laboratorios que... esto le tienen que pagar a Pfizer por poder trabajar. Gladys, entonces luego, son todos genéricos. No, a los 10 años, cuando termina la patente, a los 10 años, en los países en donde hay desarrollo, recién ahí pasa a haber genéricos y todos pueden fabricar sin pagarle las regalías a quien es. Me parece que también acá hay una cuestión cultural y tiene mucho que ver. Cuando nosotros hablamos de genérico es porque en la jerga también se lo quiere diferenciar de lo que se llama ético, porque viene en cajita. Entonces yo me compro una tabletita hospitalaria y
no es lo mismo que comprarme la cajita, ¿se entiende? Porque pagás más caro una caja. Claro. Independientemente de eso, no, es el estatus. El estatus, el ubicarme frente al espejo que no me corresponde. No, a mí no me pasa. Ahí está lo cultural que ahora lo vamos a hablar, claro, porque eso es importantísimo y Gladys lo nombró hace un rato también. Sí, que no lo primero que, y vamos a indagarlo con el doctor también, realmente hay, hoy lo hablábamos fuera de cámara, ¿viste? Me da la impresión de que no me hace lo mismo, ¿no? Pero son impresiones personales, ¿eh? No bueno, estudio sobre la, no, la, estoy yo, diciendo lo que decimos popularmente. Yo lo acepto, claro, a mí me pasa, claro. Luis. La publicidad, todo el tiempo, claro. Bueno, rápida acción, este lo digerí más rápido. Segundo. Ahora vamos a ir con lo de rápida acción. Los laboratorios financian el 50% de la televisión que vemos, están presentes en todos los programas de Buenos Aires, de todos lados. Absolutamente. Digamos la verdad. Sí. Todo el tiempo, este rápida acción, este cápsula blanda, este mejor. Los dolores menstruales es igual al otro. La gente lo cree. Claro. Claro. Por en realidad, lo que me un minutito cada quien. Yo le confieso, Luis, le hago la pregunta, yo soy, no es por una cuestión de la cajita. Vos te trajiste, a mí me Ana, hace, tenés a mí medicamentos me hace, acá. Sí, a mí me da miedo y me hace dudar un monodroga, a ver si me expreso bien. Supongo que le pasará a un montón de gente. Bueno, ahora estoy escuchando todo lo que usted está explicando y ya hoy me lo comentaron. ¿Qué es lo que más te cuesta? La idea de que a lo mejor no te hace igual. Claro, de que es de menor calidad la monodroga que el de marca. ¿Será lo que dice? ¿Puede una marca, un laboratorio conocido, darle más calidad a una droga? No, es imposible. Imposible. Después llegué a cambiar excipiente, pero la monodroga. Ah, eso me explicaban lo de los excipientes, que a veces puede ser que a alguien le caiga mal el excipiente. Hagamos una pausa ahí para explicar qué es el excipiente. Muy raro, muy raro. Vos tenés en un medicamento, la composición de un medicamento, la droga madre, y después para completar, porque no te pueden dar un polvito, para hacerlo, para comprimirlo, es el talmidón, celulosa, bla, 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 esos son los excipientes. Puede ser que el excipiente, pero es más raro que perro verde. O sea, no existe. No está te doy un ejemplo grosero que me pasó ayer con mi hermano en Concordia. Sí. Me llamó por teléfono totalmente enojado porque la farmacéutica había cambiado los medicamentos. Y ¿qué medicamento te dio? Tal, 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 tal y tal. Decime las monodrogas, tal, tal, tal y tal. Leí la monodroga que tenía. Tal. Son las mismas, bobo. Entonces, me dice, pero escúchame, yo me he pagado, pagué 1.200 pesos y ahora pagué 370. Y de laboratorios muy serios, te estoy diciendo, ¿eh? No te estoy diciendo. Luis, para preguntarle, perdón, porque esto queda claro, muy pero. Serio en el marketing. La tenemos a Gladys acá. ¿Qué puede hacer un. Digamos, esto está habilitado el farmacéutico a hacerlo si quiere? Claro. No sería cambiar la receta, digo, porque la droga es la misma. No, a ver. Pero, digo, la monodroga. O sea, yo siempre digo, la receta la ordena un médico, un profesional, ¿sí? Y la interpreto yo, ¿sí? Como profesional farmacéutica, y yo interpreto una droga. Nunca voy a mirar un laboratorio. Entonces, a lo que decía él recién, el segundo dios que yo venía hablando del diosito del médico es la televisión. Es la televisión. Claro. Entonces, ¿pero cuál es la respuesta de la gente cuando vos, por ejemplo, decís, no, tengo este? Y la gente te dice, no, pero el médico me dijo que esta. No, hay dos cosas. Una, cuando el médico insiste en que no le vayan a cambiar la marca. Sí, ¿cómo puede insistir? Qué tremendo. Digamos, ¿desde dónde? No, es verdad. ¿Cómo pasa? No? O sea, a ver. Cuando vos... Viene Juan, me trae la receta y me dice, no, este medicamento tiene que ser, y aunque no lo pueda pagar, se va, porque no confía en que si la cajita no es tan brillosa, si se llama de otra manera, si tiene otro comercialmente. Nombre. Entonces, pero eso es por una cuestión de construcción cultural, de que no se le ha explicado a la gente. Para eso nosotros los operadores trabajamos mucho. Estuve hablando hoy con un amigo que tiene una farmacia especializada en genéricos, solamente vende genéricos, y me dice, en Argentina o no hay genéricos o son todos genéricos, por esto mismo que explicaba. No hay genéricos. Y me dice, te digo más. Sí. La fábrica del principio activo no es que tenés 20 fábricas en el mundo. Tenés fábricas en China, fábricas en India. Todos los medicamentos que tenemos en Argentina, cuando tienen una monodroga, el laboratorio de fabricación es exactamente el mismo. Lo que cambian son los colores de la caja, cuánto gastan en publicidad, etc. Es importantísimo que esto quede claro, sobre todo cuando ahora que decís publicidad. Furosamida, el ejemplo. Furosamida, que es un ejemplo que la mayor parte conoce. Laboratorios diurético es muy común para adultos mayores. Sí.
Laboratorios Puntanos, 80 pesos las 10 pastillas. Una marca común, sí, pero la más conocida del mercado, 360 pesos. Estamos hablando de diferencias enormes. Por esto es importante entenderlos. Y cuando hablamos de monodroga o de genéricos, como lo empezamos a llamar cuando arrancamos el programa, estamos hablando de bajar los costos, porque si estamos hablando de un escenario de recesión en Argentina, me parece que esto es importantísimo entenderlo. Y cuando hablamos de recesión y medicamentos, en lo primero que pensamos es en los adultos mayores, como decía Rufino, y ahora la tenemos a Juana también Ábalos, con los que vamos a hablar después de este informe. Según el Centro de la Economía Política Argentina, CEPA, entre enero del 2018 y enero del 2019, el precio de la canasta de medicamentos esenciales creció un 244,3%, mientras que las jubilaciones mínimas subieron en el mismo periodo un 143,6%. La distancia entre uno y otro porcentaje sin duda representa un martirio para los 7 millones de jubilados que cobran 9.300 pesos, que es el haber mínimo nacional. Pero además, el escenario se vuelve aún más cruel si se tiene en cuenta que la incidencia de fármacos en esta población es altísima, ya que en promedio una persona de la tercera edad en nuestro país consume entre 4 y 8 remedios diarios. ¿Cómo hace para vivir un jubilado que necesita sí o sí su medicación? ¿Cómo reemplazan estas personas los remedios que el PAMI dejó de otorgarles? ¿Tienen alternativa? Pérdida del poder adquisitivo, suba de la luz y el gas, de transporte, de los alimentos y aumento irrefrenable de medicamentos. ¿Cuál es el panorama para los adultos mayores que en muchos casos deben optar por comer o comprar sus medicamentos? El informe termina con esta frase, que en muchos casos deben optar por comer o comprar medicamentos. Parece como, ¿no?, explosiva, pero es real, Juana. Es real. O toman medicamento o comen. Generalmente los jubilados lo que más utilizan son los medicamentos para la presión, para la diabetes, diuréticos. Los medicamentos como el Losacor, por ejemplo, de 50 miligramos está a 590, y el de 100, 722 pesos. Después están los de la diabetes, que cuestan 1.400 pesos. Sí, sí, sí. Vos estuviste haciendo un sondeo antes de venir, Juana, llamando, sobre todo de el aumento de noviembre. Noviembre hasta ahora hubo un aumento de acuerdo promedio, digamos, ¿no?, sí, a laboratorio, sí, de entre 30, 40 y 50% de aumento de los medicamentos. Esto chequeado hoy, chicos, por teléfono con la farmacia. Anualizado el promedio de crecimiento de los medicamentos estaba en 68, 69% promedio. 66, bueno, pero 66,5 en el último año. Sí. A ver, igual vamos en tres meses. Juana, de noviembre, claro, de 20 ahora, 50. Juana, igual son 18 puntos por encima de la inflación. Ah, no, no, eso está clarísimo. Juana, ¿ustedes estimaron una canasta común de un jubilado cuánto es que puede gastar por mes? ¿Medicamentos? Siempre haciendo un promedio, ¿no? Porque en cada caso es particular. Pero... Sí, bueno, uno... pero si vos ganás, tenés un haber mínimo de 9.300 pesos, pagás alquiler. Nosotros en el centro tenemos casos de que hay jubilados que ganan 9.300, el mínimo, pagan alquiler. Los medicamentos, dice, o me compro el remedio o como. Uh-huh. Y a veces no comen, dice, vengo con un vaso de leche o con un mate cocido con un pan. Uh-huh. ¿Y vos qué hacés en esos casos? Porque nosotros, por ejemplo, hay jubilados que han pedido para comprar los medicamentos. Entonces, si vos, un jubilado, no tiene un familiar que se ocupe, que hay muchos casos, ¿qué hacés vos? ¿Cómo es la cobertura de IOSPER hoy respecto de medicamentos? A IOSPER, por ejemplo, el PAMI ha sacado el 100%, no, un desastre, ha sacado el 100% de subsidio, por ejemplo, los remedios de... del colesterol. Y en el caso de las diabetes, los que tienen drogas combinadas no los reconocen o los tienen que autorizar el IOSPER. Integrante de la mesa, representante del IOSPER, estuvo invitado hoy, pero no pudo venir porque estaba ahora
Sí, sí, hoy arrancaba una licencia. Tenés que rogarle que te... Ahora vamos a presentar también a Mario Juz, que lo tenemos acá en el estudio. El IOSPER tenés que... Bueno, el IOSPER te reconoce, perdón. El IOSPER reconoce la mayoría de los medicamentos. Sí. En algunos el 100%, en el otro el 50%. Por ejemplo, para la... El 70%. El 70% también en algunos casos. El 70% la mayoría. Y el 100% en toda, el diabetes, onco. Para el cáncer, para el cáncer. Todo lo que es crónico le dan. Para el cáncer, los oncológicos y todos. Y por varios diabetes meses también. También, sí, no. Sí, por 6 meses. Toda enfermedad crónica. A ver, por 6 meses tenés que volver al médico. Y tenés que volver. Por eso te digo, sí, te lo da. Y te lo vuelven a dar. Y te lo vuelven a dar. Dentro de todo, la obra social nuestra funciona. Y IOSPER es excelente en medicamento. En otros casos, que ha habido muchas quejas, por ejemplo... para que autoricen una prótesis y todo eso. Estamos hablando de medicamentos. Pero te digo que en esos casos uno ha reclamado, yo he hecho reclamos personales para personas del interior. Y también no has tenido por tal vez excelentes experiencias. Pero en general, acá está la opinión generalizada. En el caso del PAMI, en mi caso particular, yo pertenezco al grupo de los jubilados nacionales. Sí, sí, sí. Entonces, indudablemente vamos al PAMI. Nosotros veníamos teniendo, por ejemplo, la cobertura de 7 medicamentos al 7%, luego bajaron a 6, luego quedaron medicamentos con la cobertura del 100%, pero para aquellos jubilados que tienen la jubilación mínima. Sí. Sí. Y que no tienen un auto pero el de que no tiene, antigüedad. Si gana 9.301, ya no tiene sus medicamentos. Es Y después, claro, hay un como que si fuese un escalafón. Si tenés un vehículo, si tenés una pensión, una persona que es viuda, por ejemplo, está cobrando una jubilación mínima y tiene una pensión, o ella tampoco tiene el derecho al acceso del 100%. ¿Y lo del vehículo cómo es? Porque eso es 10 años de antigüedad. Propiedad, vehículo, más de 10 años de antigüedad, entonces si sos pobre. Ahí podés. Yo esto ya lo he escuchado en este programa y me parece hasta ridículo. Sí. Porque de alguna manera el mensaje es: no, vende tu vehículo y paga los medicamentos con el vehículo. No, es que sí, como un derecho, no es que elegir no, entre medicamentos. Pero no es que no, a ver, no es tan drástico. A ver. Perdón, sí. Perdón, ¿no? Había un exceso, pero total y absoluto, de llevarse medicamentos. ¿Sí? A ver, llevarse. Que no usaba. ¿Y cuándo? Que no usaba. Yo tengo gente en la farmacia que viene y dice, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Me lo volvés a comprar? A ver, te lo entregamos, ¿sí? Porque se me están por vencer y tienen cajas y cajas. Todos cuando vamos creciendo en edad, nos volvemos aprensivos. Con nuestras cosas tenemos miedo que nos pase algo y vamos guardando. A mí me pasó una situación muy particular en este momento, que la mayoría de las farmacias cortó para mí. Y bueno, me encontré con una población, nosotros seguimos atendiendo para mí, y me encontré con una población que no es habitué a mi farmacia. Sí. Yo no puedo creer la cantidad de medicamentos de psicotrópicos tranquilizantes que toma. O sea, nosotros tenemos que volcar las recetas a un libro, que nadie le gusta llevar la receta duplicada, y a mí no me gusta pasarla al libro y llevarse a la salud pública y toda esa cuestión. Al médico no le gusta hacer otra recetita y demás. Claro. Pero digo, te encontrás con una población hoy al atender PAMI que... El 80% de las recetas de PAMI tienen 2 a 3 medicamentos que son psicotrópicos. Yo no puedo creer de que todos nuestros adultos mayores no tengan depresión, ansiedad. Gladys o Luis, digamos, ¿y de quién, a quién ponemos en duda ahí? Al médico. Al médico. ¿Dónde fue? La virome fácil con un agravante. Con un agravante. La adicción. Si hay algo que tienen bien los yanquis, son las estadísticas. Porque ellos se manejan todo con estadísticas. ¿Vos sabés que la tercera causa de muerte en Estados Unidos es la polifarmacia y el mal uso de medicamentos? Después de cardiovascular y oncológico viene el mal uso y la polifarmacia como causa de muerte en Estados Unidos. ¿Eso no es la automedicación, o sea, el mal uso? No, son los médicos. O sea, estamos hablando del médico. Se da la cascada también. No, ¿qué automedicación? Lo indican. No indican. O sea, vos ves paciente con 12 medicamentos, no coma. ¿Para qué? No le alcanza para la comida si se llena con pastillas.
O sea, 12 medicamentos por día, 16 medicamentos por día. No existe, Luis, eso tiene es que imposible. Ver con el médico. Por supuesto que sí. Pero bueno, por supuesto, por ahí no hay un médico desde arriba del sistema. No, quizás no hay un médico que reúna, que va a controlar las especialidades. Es la mala costumbre, te explico, es la mala costumbre del paciente. Uh-huh. Vamos a repartir culpa. El paciente va al clínico, le indica tal cosa. Va al urólogo, le indica tal cosa. Va al esto está diciendo Ana, le indica tal cosa. Y no le quiere contar, y no quiere contarle que fue otro médico porque piensa que lo traicionó. No le quiere contar que está tomando esto otro. 14, 15 medicamentos y nadie se hace responsable. Ahora, estamos, volvemos a hablar de lo cultural. Y de la interacción. Y ahí está el tema cultural. Claro, a veces esos remedios son incompatibles unos con otros. Además de la interacción, la mayoría de las situaciones se da el efecto cascada, que se le llama. A ver. Yo tomo un medicamento y empiezo a tomarlo y ese medicamento me da sequedad de boca, ¿sí? Que es una de las causas más comunes, ¿no? Entonces voy al otro médico y le digo, ¿vos sabés que tengo sequedad de boca? A la noche se me seca mucho, qué sé yo. Uh-huh. Pero andas nerviosa, sí, bueno, te voy a dar este otro medicamento. Bueno, entonces me da el tranquilizante porque no duermo a la noche. Uh-huh. Que era, no dormía porque se me secaba la boca, y me da este otro medicamento para la sequedad. Y ese me dio un dolorcito en los riñones, ¿sí? Y entonces voy al médico y le digo, y me da otro medicamento para los riñones. Uh-huh. Y empieza el efecto cascada. Claro. Nadie me cambió el medicamento original. Claro. Ni me lo estudió. Claro. Sí. Está mal que lo diga. Termino con los 12 medicamentos que decía Beb. Yo está mal que lo diga ahora porque no voy a poder citar la fuente, pero lo leí hoy y no me la acuerdo. Es una estadística, pero es real. Argentina es el cuarto país en consumo de medicamento por habitante en el mundo. Es una locura. El cuarto dentro de cientos de países. Es una locura. Esto ahora también tendríamos que hablar. Digamos, ¿qué pasa con los médicos? Que yo imagino también, no es para defender a nadie, pero deben recibir un montón de gente por día que, a lo mejor hasta si no das ese medicamento, ¿viste? Se enoja el paciente, ¿no? Porque obvio. Mucha gente va al médico y cree que le tienen que recetar algo y si no se enoja. No me recetó nada, es mal médico. Claro. Tengo 20 años de guardia pediátrica en el hospital de niños. Uh-huh. Te puedo asegurar que si vos a una mamá no le das medicamento al nene... Uh-huh. Se va totalmente enojada y a la media hora está consultando con otro médico. Sí, 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 sí. Yo más de una vez le decía, mirá, no te voy a dar medicamento porque no necesita medicamento. Uh-huh. Pero doctor, ¿cómo no va a dar medicamento? No te voy a dar medicamento. ¿Querés medicamento? En la esquina de una farmacia. Andá a comprar el que más te guste y comprarlo. Claro. ¿Sabés qué me decía mi médico cuando mi hija era chiquita? Me recetaba... Disculpame. Sí. Eso vos lo podés hacer en el hospital público. En la parte privada perdés el paciente. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, es muy complejo el tema. No es tan fácil. Bueno, sin querer... A ver, Ana, sí. No, que a mí me recetaba paciente. Me ponía. Me recetaba paciencia. Pero miren de lo que terminamos hablando, ¿no? Tratando el tema de los medicamentos, la suba de precio de los medicamentos, la ley, la monodroga, la ley de genéricos y demás. También de la necesidad o no de cierta cantidad de medicamentos cuando... Es un tema que la verdad este sí llevaría muchísimos programas porque es cultural. Como así también la idea nuestra, la necesidad que tenemos y la obligación casi como ciudadanos de pedir... Ahora quiero hacer una pregunta, no me quiero olvidar, la monodroga puesta en la receta, porque es ley, gente. Tenemos algunos mensajes. Muchísimos, Lalo. Buenas noches. Los medicamentos son un gran negocio. Personalmente, tomo uno para la presión, que cuesta 5 veces más que otros. He averiguado, pero lamentablemente, ante la duda de si son igual de efectivos, lo termino comprando igual. Y siempre me pregunto, ¿hasta cuándo? Claro. Soy Elsa y los miro siempre. Hola, quiero mandar un gran saludo al doctor Weber de parte de la familia Salserini. Siempre recordamos con mucho agradecimiento su trabajo. Salserini. Buenas noches. ¿Por qué los kioscos venden medicamentos? ¿Eso también no es parte de un negocio? ¿No tendrían que venderlos únicamente las farmacias? Nos dice Horacio, que está mirando atentamente el ventilador. Con todo lo que el Estado nos da y les da a mucha gente gratis, dice Javier de Barrio Paracao, igual siempre hay un 30% de la población que no le importa nada, que no sabe utilizar lo que pagamos entre todos. Hay camiones sanitarios por todos lados, hay ayuda, pero parece ser que la gente no la ve y si gasta más es porque quiere. Esa es mi opinión, nos dice, insisto, Javier del Barrio Paracao. Buenas noches, mi marido toma para el corazón una marca y la cambiaron por otra. Lo hicieron en la farmacia. ¿Es así que lo pueden hacer? Soy Juani.
Hola, creo que los médicos no recetan la monodroga o los genéricos porque los laboratorios tienen negocios con ellos. Le regalan cuestiones vinculadas con turismo, computadoras, capacitaciones. Y lo digo con conocimiento de causa, nos dice Susana de Paraná 20. Están prendidos al negocio de los laboratorios, es decir, que son todos más de lo mismo. Hola, soy Fabián y me pregunto, ¿por qué no se promociona de la misma manera en que las marcas comerciales hacen lo suyo los beneficios de las monodrogas? Hola, soy Analía y creo que muchos medicamentos nos terminan enfermando aún más, más cuando tenemos que pedir prestado para ir a comprarlos. Antes de seguir con el debate, una recomendación para que pongas linda tu casa, que es otra de las maneras de sentirse bien también. Renová tu casa con Ter Suave. Encontrá en su color pinturerías toda la línea para interiores y exterior con el mejor asesoramiento. ¿Conoces el Ter Suave Frentes? Bueno, es un producto de calidad superior. Forma una película elástica gruesa que cubre todo tipo de manchas. Es ideal para paredes mapeadas. Se puede preparar en más de 6.000, escucha bien, colores diferentes. Tenés para elegir. Su acabado es satinado, es precioso. El efecto no tenés que dejar de probarlo. Esta semana, solo esta semana, lo conseguís a 1.020 pesos los 4 litros. Encontrá los productos de Ter Suave en cualquiera de las sucursales de pinturerías Su Color en San Juan y Colón, en Provincias Unidas 786, en Echagüe 824 o en Babio y Pellegrini. Estamos hablando de medicamentos, un negocio sin remedios, decíamos cuando arrancábamos el informe. Yo quiero, perdón si tal vez soy el único al que no le quedó claro, el tema de las recetas. La ley dice que, vamos a repasarlo, porque ya que estamos diciendo que no tenemos conocimiento, que es cultural, que no nos atrevemos o no nos a consumir el genérico o la monodroga, aprovechemos para remarcarlo a este espacio. Total. Si viene la receta, el médico está obligado a poner la monodroga. Tiene la opción, como decía Luz, por un artículo segundo de la ley, a poner la marca comercial junto con la monodroga en la misma receta. Ahora, si en la misma receta está puesta la monodroga y la marca comercial, ¿a cuál de las dos cosas le debería hacer caso? Siempre la monodroga. La que manda la monodroga. Manda monodroga. Claro. Es decir que esto está bueno recalcarlo para que ustedes sepan del otro lado también. La droga es lo que importa en la receta. Lo otro es una marca comercial. Lo otro da igual. Acaba de decir el doctor Weber... Sí, perdón, que en realidad las drogas es muy difícil que una marca comercial garantice que la droga tenga un efecto mejor. Casi no está probado, por lo menos. Pero como dijo él, le fabrican en dos lugares la droga. Uh-huh. Y se la reparten a todos los laboratorios para que las envasen. Pero la fábrica de monodroga, no hay una fábrica de monodroga en Buenos Aires, una en Rosario. Sí, no es claro. Que Vagó tenga una fábrica con nombre comercial. Acá no Vagó tiene una. Que ahora quiero hablar con el doctor. Claro. Lalo, para un oyente también, no quería preguntarles, ¿no se puede vender, y me están informando, remedios en kioscos, ni vaya aspirina, ni nada? No, eso está prohibido. El farmacéutico hizo un trabajo muy, muy grande durante más de un año, visitando kiosco por kiosco, invitándolos a que no lo vendan. El colegio farmacéutico con colegas. Uh-huh. Salieron a visitar todos los kioscos de la ciudad. Pero y los invitaron. Está bien. No, porque no nadie tiene poder de policía frente a un kiosco. Uh-huh. Por este medicamento, porque no puede ir un inspector de farmacia, porque no es de su incumbencia. No puede ir gendarmería, porque no puede ir la policía. Y otro organismo de salud. No hay sí, el Ministerio de Salud tiene poder de policía. Me parece, no debería el Estado estar ausente ahí. El Ministerio de Salud tiene poder de policía. Bueno, igual hay farmacias que son un shopping, las farmacias pueden vender golosinas también. Y juguetes. Y alfajores, y chicles. Conocemos casos. No, está todo bien. No es lo mismo, pero... No me hagas hablar de mis vecinos, pero... Claro, es otra cosa. Esto no nos vayamos al otro extremo. Estamos hablando de que un medicamento que yo no tengo un responsable atrás, porque vos vas a comprar a una farmacia. Está la farmacia de no hay farmacia que pueda estar si no hay un farmacéutico, si no hay algún responsable. ¿Sí? Si yo te entrego algo vencido, vos venís, ¿sí? Y yo tengo una obligación, viene el ANMAT, a mí me controla si tengo medicamento, dónde están los próximos a vencer, dónde están los que vencieron, dónde los tiré, a quién se lo entregué, y todo va documentado. Decime, ¿qué garantía tenés en un kiosco? Ninguna. De que no le dio el sol,
de que te, ese comprimido que te cortaron, que era re buena... Igual Gladys, sí, hoy ya está bastante controlado, ¿no? Podríamos no, sí, decir. No, no, no. ¿No? Yo no encuentro tan... ¿Qué? Yo quiero preguntar después que termine. Ah, pensé que habías comprado un kiosco. Digo, no, 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 no. A veces no sabés qué compraste. A veces no, no, no compro en kiosco. No sabes ni siquiera que compraste en un kiosco porque no le ves ni el nombrecito de la marca, nada. Gente, ahora vamos a volver con ese tema también y con el tema de la fábrica, ¿sí? De medicamentos, doctor Weber, porque es importante para todos nosotros. Quiero presentar a Mario Hus, gracias por estar. Gracias. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ustedes. También integrante de la mesa de jubilados de la CGT. No, pero además soy integrante del centro de jubilados de la provincia. De la provincia, la provincia. Con referencia a Liosper, nosotros queremos decir que anda funcionando bastante bien. Uh-huh. El tema nuestro es la situación económica que están pasando los jubilados, sí, que es otro caso. Sí. Nosotros estamos recesionando permanentemente a jubilados que van, que son provinciales, uh-huh, con el problema que no le alcanza para comprar los medicamentos, uh-huh, que no le alcanza para comer, que no le alcanza para pagar a los impuestos. Uh-huh. Eso es la realidad que se está pasando en los jubilados. Uh-huh, uh-huh. Porque los jubilados provinciales en realidad no están mal económicamente como los jubilados nacionales, sí, que están bastante jodidos en la situación de su sueldo. Uh-huh. Pero lo mismo, nosotros vemos la recesión, la situación económica que están pasando muchos jubilados. Porque no tenemos que olvidarnos, uh-huh, que muchos jubilados mantienen a sus hijos porque no tienen trabajo, o mantienen a los nietos también. Sí. Entonces, veamos esta realidad. Uh-huh. Y yo comprendo lo que dicen de los laboratorios, que para mí son una mafia, como lo dijo el doctor, porque comparto permanentemente lo que está diciendo el doctor. Uh-huh. Es una mafia. Uh-huh. Entonces, tenemos que corregir eso. Pero realmente la situación económica que nos está llevando a esta situación desesperante de muchos jubilados y pensionado de la provincia de Entre Ríos. Esto que usted dijo recién, Mario, es cierto, ¿no? Porque hoy cuando uno habla de la recesión y habla de los jubilados, en realidad la recesión nos afecta a todos. Y hay muchos jubilados. Uno a veces dice, bueno, pero hay jubilados a los que sus familias los ayudan. Hoy en día se da la tristísima situación en la que muchos jubilados, porque tienen al menos ese ingreso fijo, ayudan a su familia. Eso era natural. Entonces, hasta fines de la década de los 90, era natural que un hijo que trabajaba le daba una mano a sus padres jubilados. Sí, sí. Después, cuando empieza el tema, pasamos del 65% de la población con jubilación a un 97%, empezamos a que el abuelo ya no necesita que el hijo lo ayude, uh-huh, el hijo puede comprar un autito, el abuelo puede comprarle un regalo al nieto, se resuelve el problema por otro lado. Uh-huh. Ginés González García le temblaban las piernas cuando impulsa la ley de genérico. Ahora, si vos como Estado entendés al medicamento como un derecho, y como derecho a la salud, y lo que separa la vida y la muerte a muchas personas, haces un par de estrategias. Una es generar un remediar gratis al alcance de quien no lo pueda recibir, uh-huh, en cualquier centro de salud. Con el esquema de Perón, en cada centro de salud, en todo el país, tenés el medicamento gratis. Por el otro lado, fortalecés el PAMI, uh-huh, 100% de cobertura en los medicamentos, con un montón de medicamentos. Cuando se hace el recorte, la salvajada que hizo este gobierno, cuando recién asumió, no teníamos esta perspectiva. No sabíamos que iban a aumentar 144% las jubilaciones, 235% los medicamentos, que había aumentado 300% los alimentos y que las tarifas habían aumentado 800%. Uh-huh. Aceptamos que el gobierno nacional dé de baja 140 medicamentos y recorte una cobertura de un 100% a un 60. Uh-huh. Y eso arde. Oye, bueno, la cobertura del PAMI no es 100%, ver, porque acá me están mandando que es 100% la cobertura. A ver, perdón. Dos puntos. Ahora vamos, Ana, con esa pregunta. ¿Sí? Primero, si haces referencias de Estado, ¿sí? Yo te digo, para mí la peor fue haber sacado en los años 90 al ente que regulaba el aumento del medicamento y tenía que justificar el por qué aumentaba. Si vos te acordás, hay algunos NR, NF, Nueva Fórmula, qué sé yo, y eran estrategias para poder aumentar, uh-huh, porque no tenían otra forma de justificar que cambiando la formulita. Eso
cuando se elimina el ente que regulaba el control del aumento, y dijeron en los años 90, liberaron. Eso fue lo peor que se hizo. Y eso no volvió, claro. Nunca más. No, nunca jamás. Más. Claro. Y ahora entonces, no, ahí diciendo. Bueno, ¿por qué, Mariano? Cortito. Secretaría de Comercio Interior tenía que autorizar los aumentos de los medicamentos y, de hecho, recuerdo 2014, la presidenta advierte por un aumento cartelizado 4% en 3 semanas diferentes las 3 principales cámaras de venta de medicamentos, y congeló con una resolución del Ministerio de Salud y retrotrajo al precio anterior. ¿Vos me hablás se de, reguló? ¿Vos me hablás 2014. Secretaría, está bien. Pero me hablás de una situación y estamos hablando de... Pasaron bueno, 28 años. Bueno, pero había un seguimiento. Estoy hablando de 28 años. No, y Gladys está hablando además de un ente que se encargaba específicamente de eso, ¿no? Más allá de lo que después las... La Secretaría de Comercio. Hizo. Gente, Ana, aguardamos esa preguntita porque tenemos, y ahora venimos con eso, tenemos la pausa. Ya vamos a hablar también con Mario Juz de nuevo, vamos a hablar qué pasa con la posible fábrica de medicamentos de monodroga que dijo Weber que se aprobó. Vamos a hablar de los precios también y qué pasa cuando la justicia es a lo último que se tiene que recurrir cuando hay un conflicto entre un paciente y una obra social. Tenemos una nota con un abogado especialista en temas de salud. Todo esto cuando volvemos de la pausa, cortita. Ya estamos de vuelta, ¿eh? Medicamentos, un negocio sin remedios, estamos hablando hoy. El mensaje de ustedes es importante en el 343-505-4874. Ustedes ya conocen el número y la opinión de todos ustedes también en el hashtag El Ventilador. A ver, hubo muchas frases hoy, ¿eh? en el día de hoy. Dijimos, es un tema difícil y lo dijimos. Hubo muchísima gente que no quiso participar. Tendrá sus razones, algunos no se sintieron preparados, decían también, porque sabemos que es un tema difícil. Sin embargo, así todo, hubo una frase que me quedó casi arrancando el programa, fue el negocio del narcotráfico, las armas y el de los laboratorios es el más grande, es el más importante. A ver, vamos a ver una placa, vamos a repasar unos números como para entender con números concretos algunas de las cosas de las que estamos hablando. A ver si la tenemos ahí. Esto lo decía Weber, ¿eh? Solo 25 empresas controlan más del 50% del mercado mundial. Esto es importantísimo entenderlo. En Argentina, el mercado farmacéutico genera 120.000 puestos de trabajo directos e indirectos. 120.000 puestos. Además, tenemos que decir que en Argentina facturan más de 105.000 millones de pesos anuales. A ver, los laboratorios, esto nos da el marco de lo que estaba diciendo recién el doctor Weber. Exporta 18.000 millones e importa 40.000 millones. ¿Por qué digo nos da la dimensión de esa frase por ahí un poco contundente que dijo el doctor? Porque tenemos noción del dinero del que estamos hablando. Y esto se maneja de esa manera, incentivando, entre otras cosas, y tenemos que decirlo, a los médicos... para que puedan recetar esos medicamentos que ellos necesitan que se comercialicen. Ahora, lo que sucede y lo que tenemos que entender como ciudadanos es que detrás de eso hay nada más que marketing, porque la monodroga es la misma. Eso es importante que lo entendamos, porque si no también nos estamos quejando todo el tiempo hablando de lo cultural, ¿no? Pero lo cultural no va a cambiar si no remarcamos algunas ideas. Hemos marcado mucho la idea del Congreso que financia el laboratorio. Me parece que aquí hay un problema más a largo plazo, porque son los laboratorios los que están formando a los profesionales de la salud en Argentina. Digamos. Eso también es un tema como es un punto que genera conflicto. A ver, Luis, ¿cómo es? Porque la está tan entrado en la carrera médica que ya desde el segundo año de la facultad, cuando vos rendís fisiología, ya te empiezan a meter marcas de medicamentos. ¿Entendés? O sea, está muy metida en la formación profesional del médico la industria farmacéutica. Entonces, a partir de ahí, te imaginas que si a vos, a partir de segundo año, te están diciendo, vos tenés que recetar tal laboratorio, sin decírtelo directamente, no es necesario que te lo digan directamente, pero tal droga anda muy bien, anda mucho mejor que las otras, es suficiente para un chico de segundo año que tiene 19 años y se está formando. Es muy importante. Y ya empiezan de ahí a trabajar los laboratorios. Doctor, ¿y cuál es la figura? ¿Qué rol cumple la figura del visitador médico en todo esto? Y el visitador médico... Es el lobista. ¿Eh? El lobista. Lo que pasa es que vos sabés que más de una vez
vos reindicás el medicamento por la simpatía del visitador médico, porque es buen tipo, porque es gaucho, sí. En vez de recetarle a él, que no me gusta, sí, la cara y que es un antipático, le receto a él, sí, es flor de tipo. Uh-huh. Por más que el flor de tipo me cobre 10 veces más caro y el otro, el que es mal tipo, cueste 5 veces más barato, ¿entendés? Uh-huh. Por eso no siempre hay dinero de por medio, muchas veces hay lobby. Pero lo vi por simpatía o porque te invita a una excursión de pesca a Salto Grande. Insensibilidad de los médicos también. Por supuesto, no, eso ni hablar. Insensibilidad. Pero, a ver, sí. Sí, el 83% de las recetas son de medicamentos que se conocen por la visita médica y no por estudios. Exactamente. Eso es una estadística norteamericana, como le gusta. Es decir, el 83% de lo que los médicos recetan, porque lo conocieron a través del visitador médico. Exacto. Y el visitador los convenció de que es el remedio. Pero, que hay que recetar. No solamente te convence, o sea, cuando se presenta. A ver. Nosotros tuvimos un gran problema con los Revocip. ¿Qué vendría a ser, perdón? Una droga que es milagrosa para, como analgésico, ¿sí? Con unos trastornos tremendos, sí, que tuvo consecuencias mucha gente. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y apareció uno y después el parecido y cambiando un poquito la fórmula el otro, ¿sí? Sí. Todos los COSIP los tuvieron que sacar del mercado, uh-huh, pero con mucho daño, uh-huh, con mucho daño. ¿Qué droga? Nadie se enteró de nada y ningún laboratorio pagó nada. Hay algunos anticonceptivos que ha pasado lo mismo. Uh-huh. O sea, los de los grandes laboratorios que en otros países se han iniciado juicio y demás, y acá los fuimos discontinuando y los, uh-huh, vamos sacando. ¿Por qué? Porque hoy no hay tiempo de estudio. Uh-huh. ¿Sí? Yo quiero ponerme en el papel del abogado del diablo, ¿no? Estuve buscando información y seguramente estuve metida en una página de un laboratorio. Y entonces ahí lo que explicaban es que los laboratorios tienen muchos años de estudio, que digamos, los que fijan los precios son ellos, ¿no es cierto? Mentira, acá se copia, en la Argentina se copia, no se investiga nada. A ver, claro, lo que decía la página esta era, claro, que ellos tienen 10, 20 años de estudio, sí, entonces que el precio tan alto del medicamento también se debía a eso, que tienen una, como explicabas vos, una patente de 10 años, uh-huh, y que muchas veces otros pequeños laboratorios, uh-huh, le robaban la fórmula o hacían antes, entonces su ganancia era por eso. A ver, Luis está diciendo que sabe. En Argentina, ¿no? Me parte el alma. No, más allá. No, hay estudios en Estados Unidos que dicen que sobre 1.000 millones de dólares invertidos recaudan 580.000 millones de dólares de ganancias. Es el margen de los laboratorios sobre lo que, perdón, pero lo que me impacta un poco es lobby. Lo que dice el doctor recién, que dice, no, en Argentina no se investiga nada, se copia todo. Claro. Digo, pero están así. Sí. Sí, salvo honrosas excepciones. Salvo. A ver, Rufino, sí, adelante. No quiero nombrar, laboratorios, pero salvo honrosas excepciones. Hay algunos laboratorios. A ver, ahora volvemos a eso, Rufino. Sí, pero no es laboratorio. Un minuto, Pensé. Un minuto. El doctor Weber hace un rato. Sí. Solamente en dos lugares del mundo están fabricando las drogas. Mucho no hay para estudiar por acá. Sí, Rufino, hace un minuto el doctor e incluso Gladys Taberna hablaban de alguna manera la sobremedicación a las personas. ¿Usted ve que en el sector de los adultos mayores exista esto? No, yo no puedo decir. O que sean conscientes a lo mejor a veces los adultos mayores de que están. No. Lo que sí puedo decir, no me atrevo a decir que alguien preste su nombre para eso. Porque, de hecho, también ocurre en otros sectores, no necesariamente. No, ¿sabe que me refiero? A si usted cree, de acuerdo a su entorno, ¿no? Y al. Bueno, no, de acuerdo al entorno, creo exactamente en esa definición que acaba de dar Gladys. A ver cuál. En el sentido de que vamos saltando de médico en médico y se van sumando en la bendita catarata esa, sí. Que en lugar de hacernos bien, uh-huh, nos produce un daño mayor. Uh-huh. Eso es sin ninguna duda. Que eso, perdone, pero a mí en el día de hoy con internet, con el modo de comunicarnos, que no tengamos una historia clínica con un médico de cabecera que, online, que todos los médicos puedan consultar, me por parece algo debe ser. De un atraso. Por algo hay. ¿No? No. Porque sería una simplísima manera de solucionarlo. Vos tenés otros países, uh-huh, que debo decir, ¿por qué no tenemos acá el online en la receta?
Y de que, o sea, el médico pueda ver el, lo que hizo el bioquímico enseguida y que pueda prescribirlo y cualquier farmacia levante esa receta sin tener que el papelito. Y entonces a mí me digan, no te lo pago porque el médico no puso la coma y no puso el miligramo, no se le entiende si era miligramo, quiso poner gramo. Y toda esa historia que hay que... La clínica donde no le conviene a nadie. Que no le conviene, no le conviene a nadie. Que no le conviene. Y entonces, porque en un país civilizado y en esta en este momento, que vos me digas que yo tengo que ir a acá y allá y sacar turno y qué sé yo, y le tengo que llevar los papeles y la gente mayor se olvida de y dice, ¿dónde guardé tal? Y no está en ninguna parte. Y tiene que estar en la web esto. Es absolutamente. Gente, tenemos mensajes del otro lado que seguimos leyendo. Muchísimos. Hola, chicos. Dos cuestiones importantes nos dice Juan Carlos. Una, en los centros de salud, si no le das medicamentos, mi hermana trabaja allí, van con armas y te los exigen. Y la otra, en el chino de mi barrio, Rondó y Churruarín, te venden hasta antibióticos. Buenas noches, Pami no da medicamentos por abuso, eso es lo que creo. Por ejemplo, el medicamento para la tiroides tiene 50 comprimidos y te dan una caja por mes. Saca la cuenta, hay un mal uso. Los médicos son responsables, como se dijo allí. Deberían en todo caso controlar que en algunos casos puntuales no haya mal uso. Y también se debería prohibir la publicación televisiva de los medicamentos porque eso me parece contribuye a la automedicación. Hola, buenas noches. Quiero felicitar a la farmacéutica Taberna por la atención y la de todo el personal que trabaja en esa farmacia. No todos son como ellos, humanos, educados y que nos ayudan, sobre todo a la gente que tenemos algunos años y que nos perdemos con tantos trámites. Hola, buenas noches. Quiero recordar el proyecto que tenía la provincia en su momento para la elaboración de medicamentos genéricos, como se los llamaba. ¿Qué pasó con eso? Hola, buenas noches. Quiero hacer saber que los medicamentos oncológicos, si bien en algunos casos se cubre, en muchos otros llegan, pero fuera de tiempo y forma. Y eso nos afecta mucho a quienes padecemos esa enfermedad. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta que me parece central. ¿Todos los medicamentos admiten o tienen alguna monodroga? Por ejemplo, la levotiroxina. A ver. La levotiroxina es la que tomo yo. No, no tiene. ¿No tiene? Tiene distintos laboratorios que la fabrican. Sí, no, pero, no, pero monodroga. La monodroga es la levotiroxina. Claro. Viene en distintas concentraciones. Sí. Distintos hay laboratorios. Un laboratorio original que el que creó la droga en este país, no, o por lo menos en esta ciudad, no trabaja, no nada, ni no existe prácticamente. Y hay otros dos laboratorios que sí son los que para, más claro, por eso, dos, a ver, sí. Pero esto, entonces, no, pero hay, dejemos en claro esto, todos los medicamentos, la droga, si es un medicamento de una marca, es porque atrás hay una droga, o sea, existe claro, sí, la monodroga. Lo que hay que pedir es eso, tiene que quedar claro, gente. Vamos a compartir el último informe en relación a esto que preguntaba un oyente, ¿qué pasó con el proyecto de la fábrica de monodrogas en Entre Ríos? Mira el informe, ahora lo ampliamos. En Entre Ríos, desde el 2016, está vigente la adhesión a una ley nacional mediante la cual los médicos deben prescribir por nombre genérico los medicamentos que receten. En detalle, la receta debe indicar primero el nombre genérico y será opcional el nombre o marca comercial. La norma también avanzó sobre el rol del farmacéutico que tendrá la obligación, si el paciente lo requiere, de sustituir esa droga por una especialidad medicinal de menor precio que contengan los mismos principios activos, concentración, forma y similar cantidad de unidades. Además, el texto legal dispone que toda receta o prescripción médica que no exprese el nombre genérico del medicamento carecerá de valor. Pero, ¿cumplen los médicos con esta posibilidad que abarataría costos para tantas personas a la hora de comprar sus remedios? ¿Quién controla que así sea? Los ciudadanos que poblamos los consultorios. ¿Exigimos que se cumpla? Según datos de la Cámara Argentina
Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos, hasta el año 2006, estos remedios llegaron a alcanzar el 40% del mercado. Pero ya en 2013, la demanda de estas drogas bajó abruptamente solo al 9%. Esta situación es aún más llamativa si tenemos en cuenta que los medicamentos de marcas comerciales reconocidas pueden resultar entre un 40 y un 80% más caras. Es una cuestión de hábito de los ciudadanos que debemos acostumbrarnos a pedir el nombre de la droga en las recetas o una obligación de los médicos que no está siendo controlada. A esto vamos a hablar de la fábrica de medicamentos, pero antes quiero hacer una pregunta cortita antes de que me olvide, y ahora va a ser otra Ana. Cuando se habla de la rápida acción de los medicamentos, la monodroga de este medicamento no la tomo porque no viene en cápsulas. Lo charlaba hoy con Ana, pero a la mañana también con una amiga. No viene en cápsulas blandas, por lo tanto no es acá, rápida acción. Sí. A ver, se está riendo Luis. No. Soy víctima de la publicidad. Ana, la conclusión a la que llegamos hoy es que a partir de ahora no tomas más nada de todo esto. No, pero de verdad, porque muchos hablan de la rápida acción, ¿no? Marketing. Es marketing. No, o sea, es real. Se disuelve más rápido. Pero la acción es la misma. O sea, el medicamento tiene una droga. Sí. ¿Para el comprimido o para la cápsula blanda? Exacto. La cápsula blanda. ¿Cuál es el beneficio de la cápsula blanda? Si te pongo ahora un comprimido como tiene ella y lo pongo acá, vas a ver cuánto. ¿Cuánto tarda? Depende del medio al que llegue. Uh-huh. Y la cápsula blanda, o sea, es una gelatina, entonces vas a disolverla mucho más rápido. Bueno, entonces el efecto es más rápido. Pero ¿cuánto? Si mastico una pastilla. 2 minutos. Es más o menos lo mismo. No es lo mismo. A ver, mira, esta pregunta que hace Mariano. 3 minutos. Pero de verdad que es buena. Esta pregunta de Mariano es buena. Claro. Si mastico, perdón, porque por ahí no se escuchó. Si mastico la pastilla, es como una cápsula blanda. No, gente, no piensen que por masticar la pastilla el efecto va a ser más. Parece una bobada. Usted tiene que considerar en el cuanto a medicamentos hablamos, sí, que si dice tómelo con agua, se toma con agua. Si dice tómelo junto a las comidas, es en el momento que estoy comiendo y no cuando me acuerdo. Si dice preferentemente no. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que se toman para captar por algo el calcio esas y dice, digamos, no se siente. Claro. Quédese media hora caminando y parada se tiene que sentar. A tener en cuenta, perdón, porque tenemos poquitos minutos. Vos, Ana, y compraste los medicamentos. Yo compré el cápsula blanda, la marca que vos tomás. Y este es un monodroga. La monodroga. ¿Y la diferencia de precio? $50 y $30. 50 y 30 yo pesos. Soy realmente defensora de que vos más rápido. Mañana voy a tomar o cuando y tenga que tomar después. Y después les cuento. Gente, pero lo acaban de decir los especialistas y los médicos. Puede haber una opción más rápida. Mínima. 3 minutos te adelantás. Para ansioso, claro. Son medicamentos para ansioso. Sí. 3 minutos. Ya. Te bancás 30 pesos por 3 minutos. Está bien. Claro, en el día de hoy me parece que no es negocio. Ahora, Luis, ¿podemos hablar de la fábrica de medicamentos? Yo la recuerdo en su momento, el proyecto original, porque soy federalense y iba a ser ahí. Pero queremos saber en qué situación está hoy. Anda, mira. Uh-huh. No. Todo tirado. Sí, absolutamente. Eso habría que pedirle explicaciones a Busti y al equipo de salud de Busti. Uh-huh. ¿Por qué dejaron todo tirado? ¿Y hoy esa fábrica estaba terminada? Uh-huh. El recurso humano formado, la aparatología comprada, el 80% pagado y el 20% que quedaba otorgado un crédito del Banco Mundial. No era una... Y una inversión grande. Pero aparte no era una cuestión hecha acá en Entre Ríos. Uh-huh. Pero cuando comenzó el programa usted dijo que se aprobó ahora. No, pero pará. Sí. Eso es la fábrica de medicamentos del año 2002 que estoy hablando. Sí. Se nos terminó la gestión, dejaron todo tirado y así quedó en Federal. Uh-huh. Lalo, había experiencias, el doctor se debe acordar, esto nace de que muchos hospitales ya estaban fabricando medicamentos. Ya estábamos fabricando. En Diamante, época de recesión, en Crespo, el 78% de los recursos del Ministerio de Salud de la provincia iba a la compra de medicamentos. Entonces muchos hospitales fabricaban sus propios medicamentos. Claro. Y a partir de ahí nace esta idea de la fábrica provincial, central en Federal. Que me parece súper importante. ¿Qué te parece? Diamante, Crespo, Concordia, el Hospital San Martín fabricaban sus propios medicamentos. Sí. Te doy un ejemplo de lo que es el negocio del laboratorio. La amoxicilina, te doy el mismo ejemplo de hoy, cuando nosotros quisimos comprar, costaba $600 el kilo de amoxicilina.
una marca comercial vendía la misma amoxicilina, no te voy a dar el nombre comercial, la misma amoxicilina, 500 miligramos por 16 a 28 pesos. Te estoy hablando de un kilo de amoxicilina, o sea, 1000 gramos contra 8 gramos. 8 gramos cobraban 28 pesos. Los 1000 gramos costaban 600 pesos. Mirá lo que son los márgenes de ganancia de los laboratorios. Absolutamente. ¿Entendés? Sí. O sea, nosotros con esa fábrica de medicamentos cubríamos el 80% de la patología prevalente en todos los hospitales de la provincia fabricando nosotros los medicamentos. Doctor, pero yo como que interpreté que ahora sí hay una buena Quedó noticia. Quedó todo tirado. Ahora hay una buena noticia porque en diputado un proyecto del doctor Rothman volvió a reflotar la fábrica de medicamentos y ya estamos en tratativa con Sonia Velázquez, la ministra de Salud, para instalar el nuevo laboratorio de medicamentos en la provincia. Bien. Pero pasaron 20 años. ¿Pero qué posibilidades concretas hay hoy de que no, se...? No, ya está la ley. Lalo, ¿cuánto tiempo puede llevar? Perdón, pero... Lalo, no sé, espero que... Está la ley y también hay una gestión en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que se comprometió a destinar fondos para el desarrollo, porque así se hace en otras provincias. Hay 39 laboratorios que fabrican medicamentos... 39 laboratorios públicos que fabrican laboratorios que son de universidades y distintas provincias. En la provincia de Santa Fe hay una experiencia... de avanzada, a la provincia de Córdoba también. Entonces, están las gestiones hechas para tratar de concretar esta idea en Oro Verde. Esta vez situado en Oro Verde. Uno de los directivos de la fábrica de medicamentos de Santa Fe fue funcionario nuestro y ahora se fue a trabajar a Santa Fe. Estaba trabajando en la fábrica. Hay algo que se llama RedeLab, que es la red de laboratorios de producción pública de medicamentos, donde coordinan y articulan. Entonces, yo fabrico, qué sé yo, una droga, vos fabricás otra, bueno, fabricás un poquito más, me das lo que yo necesito, yo te doy la otra. Exactamente. Y se articulaban a través del sistema público de salud, gasta, que el remediario compraba y redistribuía. Esto es importantísimo, doctor, obviamente, todos lo sabemos, que se lleve a cabo, más allá de que esté la ley, pero lo digo a nosotros como ciudadanos, esto ya no tiene que ver con ningún partido político, no tiene que ver con nada. Esto debería ser política de Estado. Cambia el color político en diciembre en la provincia, esto se tiene que hacer igual. Está hasta el ok de la intendencia de Oro Verde, el terreno en evaluación, hay un montón de avances. Hay mucho avance. Bien, mucho avance. Está bueno plantearlo así, porque así tenemos al 95% de avance el hospital nuestro y no se avanza y debería ser una política de Estado. El remediar tendría que haber sido una política de Estado. Perdón, Mariano, pero antes, porque tengo 3 minutos, porque es polémico lo que está diciendo y no quiero que se nos vaya para ese lado, perdón. Tenemos que compartir una nota, porque estuvimos con Martín Violetti, que es un abogado que va a hablar de qué pasa cuando hay que acudir a la justicia para que una obra social me reconozca algo que me recetaron. Pero antes le quiero compartir una recomendación. Esta semana vamos a relajarnos un poco, vamos a darnos un mimo. Te aconsejo que vos también lo hagas. Vení a Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo. Mirá. Zen Spa de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia cocooning, sauna y baño turco, piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival, gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo, el lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echeverría y Miranda, Paraná. El abogado Martín Violetti hablaba en exclusiva con nosotros hoy con respecto a qué pasa cuando hay que acudir a la justicia para que te reconozca una obra social, un medicamento. Esto decía. Cuando una persona llega a la justicia, cuando las obras sociales no cumplen, cuando hay un tratamiento que deben afrontar en un plazo estimado, las personas que han llegado a tu estudio, ¿por qué lo hacen? Bueno, generalmente concurren a nosotros cuando se tratan de pacientes que ya están desesperados, por así decirlo, en la lucha contra las obras sociales, en la que le deniegan tratamientos, prótesis, medicamentos demasiado costosos, ya sea de cualquier patología, diabetes, demencia, discapacidad. Es un abanico muy amplio el de la salud, lógicamente el de las patologías que sufren. Sí o sí, acá estamos hablando
para previo a iniciar una causa judicial, que es el amparo de salud, hay que hacer una intimación previa a la obra social, a que, digamos, intimarlos a que cumplan con el tratamiento, la medicación correspondiente, la que indica el médico tratante, y después de eso, iniciar la acción. La acción depende cuál sea la obra social, la mutual demandada, concurrirá al fuero federal o al fuero provincial. ¿Y vienen muchas personas con este tipo de demandas? Sí, sí, cada vez más. Cada vez más porque lamentablemente estamos en esta crisis en la que los pacientes se ven despojados de cobertura, las obras sociales con excusas diferentes, ya sea el plan que tenés no te lo cubre, el PMO o programa médico obligatorio no lo indica. Entonces ahí es cuando los pacientes tienen dos alternativas. Muchas veces eligen agachar la cabeza y hacer lo que la obra social les dice, y las otras, que es la que nosotros entendemos la correcta, que hagan prevalecer sus derechos. Son plazos procesales. En los que primero en la intimación previa se los intima a que cumplan en cierto plazo, y en segunda medida, ya en la parte judicial, ya son plazos procesales, que tanto ya sea para el fuero federal lo que indica la Ley Nacional de Amparo, y en el fuero provincial la Ley de Procedimientos Constitucionales, que es la que rige esta vía procesal, que es el amparo. Cuando hablamos de este tipo de cosas, son cosas urgentes. Y hoy en día, desde la promoción de la demanda, es decir, desde que se inicia la acción de amparo hasta que hay sentencia definitiva, al menos de primera instancia, estamos hablando de no de más de 20 a 30 días. O sea, es un proceso relativamente rápido, ¿no? Pero definitivamente tenés que recaer en lo que más les duele, que es tocarle el bolsillo. A ver, cuando presentábamos esta nota, el doctor, usted también dijo, este es otro tema, que probablemente, no sé, para otro caso. Sí, no sé por qué. Va a estar el celular de la policía esperándome afuera, porque me voy a pelear con los jueces. Con los jueces me voy a pelear. No. Tengo varios amigos encima. Sí. Luis. Pero hay un caso patognomónico de lo que es este negocio de los amparos, porque también es otro negocio. Me imaginaba que iba por ahí. Es el negocio de los amparos. Uh-huh. ¿Se acuerdan del chiquito ese que falleció no hace mucho tiempo acá, que salió en todos los diarios? No me acuerdo ni cómo se llamaba. Era una patología congénita a la que habían acudido en amparo a IOSPER y lo obligaban a IOSPER al amparo. El millón de pesos. A cubrir un millón de pesos por mes, un medicamento que estaba en experimentación porque no estaba aprobado por la ANMAT, y la justicia falló a favor del afiliado, con otro agravante más. Ese medicamento que estaba en experimentación era útil porque impedía el daño. O sea, vos podías usar ese medicamento antes de que el daño se produzca. Pero una vez producido el daño, no servía más. No servía. Este chiquito ya estaba producido. Tanto es así que falleció a los 3 meses de que la justicia ordenó a IOSPER pagar 1 millón de pesos por mes. Esto es un caso, pero hay habituales casos como estos. Es muy habitual. ¿Qué pasa? La justicia, yo creo que los jueces hacen la fácil. Favorecen al más débil, ¿entendés? Pero no se interiorizan, está tapado de trabajo, no sé por qué lo hacen. Lo que pasa es que los jueces no tienen IOSPER, porque cuando pudieron elegir se fueron. No tienen IOSPER. Los nuevos. Ahora los tienen IOSPER. No, claro. No investigan y no ocupan al cuerpo médico forense, que está muy bien formado, y no lo ocupan, directamente hacen la fácil. Fallan al favor del más débil, sin investigar. O sea, pero de eso te puedo contar. Yo estaba trabajando en el IOSPER y me obligaba la justicia a comprar una silla de rueda, nada que ver, pero muy parecido porque es el tema. 700 mil pesos una silla de rueda, cuando una Amaro 4x4 full costaba 700 mil pesos. Claro. Me pretendían obligarme, yo dije, pero no, declararme en rebeldía, yo no lo voy a comprar. Lo que me queda claro cuando dijiste no usan el cuerpo médico, en realidad deberían usar. Son también las recetas abusivas. Bueno, también, sí. Pero a ver, este tema, sí, evidentemente, sí, gente, se darán cuenta que da para mucho. Sí, Ana. Una chiquitita, Luis, a mí me llamó la atención, la fábrica que quedó en la nada en Federal, ¿hubo algún tipo de presión de los laboratorios multinacionales sobre los gobernantes para que eso se parara? No. Nosotros, sobre nosotros sí, al principio hicieron todo lo posible para que no salga. Hicieron mucho lobby para que no salga. Pero una vez que ya estaba encaminada, fue decisión política no seguir la fábrica de medicamentos. Sin presión, o sea, decís vos. Lo he puesto por encima. Gente, a mí me presionan si quiero.
Está a mí bien. No me presiona. Está bien. A ver, un minutito porque ya nos estamos yendo de tiempo. Vamos a volver a tocar este tema, es muy importante. Ay, más vale. Juana, es muy importante. Lo que pasa es que si reproducimos eso que dijiste, nos vamos dos horas más. A ver, quedémonos ahí. Vamos a volver a tocar este tema. Una recomendación. Ante esta noche, por supuesto, siempre, después del programa, cenamos en La Zona, el comedor del Club Ciclista en Santiago del Estero 36. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Muchísimas gracias a todos por venir, a ustedes por estar del otro lado, por la cantidad de mensajes que mandaron. Esto, por supuesto, nos afecta a todos. Mario Juz, muchísimas gracias también. Con el mic, por favor, sí. Quiero decir una sola cosa. Sí. Me gusta el panel que se encuentra, pero especialmente al doctor, que siempre fue un defensor de la salud pública cuando estuvo en el Hospital San Martín, cuando estuvo en el Hospital de Niños. Y él tiene razón, es una mafia todos los laboratorios. Bien. Lo felicito al doctor. Luis, se va con elogio entonces esta noche. Gracias por estar, a todos ustedes. Rufino, también muchísimas gracias, es muy importante. No, al contrario. ¿Hace cuánto en funciones? Esto es muy reciente. Es muy reciente. Está presentado en el Ministerio de... Bueno, antes era Ministerio de Trabajo, ahora es el Ministerio de... Un importante trabajo. Producción y trabajo. A todos por delante. Y es tenemos 150.000 jubilados nacionales en la provincia. Cuando provinciales tenemos... Apenas pasamos los 50.000. Claro, claro. Es importante, es cierto. Nosotros somos entrerrianos, hablamos siempre de los jubilados provinciales. No hay que olvidarse de los jubilados nacionales. Es un número importante y es importante que esta voz esté ahora. De todas maneras, este paraguas es para todos. Esto es absolutamente universal. Esto es universal. Gracias. Gladys Taberna, amiga de la casa, también gracias por venir. Gracias. A todos. A My Sandy Hombres en Urquiza 1062 por el look de todos los días, por supuesto. A M Peluquerías en Urquiza 15. A ustedes por estar del otro lado y a Juana, muchísimas gracias por venir. Gracias. Te vamos a volver a invitar también. Tenemos muchos temas que hablar, por supuesto, también de los jubilados provinciales. Y este tema lo vamos a volver a tocar. Lo dijimos cuando arrancamos el programa. Invitamos a muchísimas personas relacionadas con este tema. Acá están los valientes que quisieron venir y decir lo que sucede es esto. Esperamos que se sigan sumando voces porque es importante que entendamos de qué se trata este tema, el de los medicamentos. Gracias a todos. Hasta mañana.